actualmente las personas tenemos pozos individuales, pero últimamente con este tema del cambio climático se nos han ido secando los pozos. ¿Qué significa eso de que estamos constantemente pidiendo agua a los camiones de aljibe, o sea, a la municipalidad? Pero esperamos que con esto ya se solucione esa temática y podamos tener agua potable, profunda y sana, digamos. Para nosotros va a favorecer a 27 familias, que es innovadora acá en la zona. Primera vez que se da que se logre este proyecto de abasto aquí a nivel, pero estamos muy contentos y esperamos que llegara a concluirlo lo más pronto posible. Este que... Bueno, sin duda esto significa alegría en primer lugar para el municipio, porque podemos estar cumpliendo así con nuestros vecinos. Dentro de los próximos meses se nos viene una tarea muy importante para la Municipalidad de Valdivia, en primer lugar en lo que dice relación a la licitación de las obras necesarias y en segundo lugar después en la ejecución de las mismas, y en ese sentido esperamos que dentro del presente año podamos estar cumpliendo con ambas etapas en el fondo de lo que se nos viene en este proyecto. Este es un deber cumplido, hacía ya mucho tiempo. El comité nos había pedido apoyo y por cierto, de alguna forma la municipalidad venía trabajando ya la iniciativa. Entonces, para nosotros hoy día estar acá, conociendo la realidad de los vecinos de Los Guindos, la necesidad que tienen ellos para obtener este proyecto, hace que nosotros digamos deber cumplido por una parte, pero también acercan el compromiso que asumimos como gobierno del presidente Piñera de llegar a los lugares más apartados.